Padre y nuestro Dios te damos gracias por las bendiciones que nos has prodigado este día. Pedimos Señor al abrir tu santa palabra que no regrese a ti vacía. Instruyenos, enséñanos hoy de tu palabra. Y te damos gracias Señor por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos los que están aquí en este día un saludo muy cordial, al igual a que a todos los que están viendo este programa vía satélite por televisión. Esta noche vamos a estudiar un tema de apasionante interés. Como se pueden dar cuenta por la lista de los versículos que han recibido la entrar, es un tema bastante largo, bastante extenso. Así que no vamos a leer todos los versículos que se encuentran en la lista, pero sí me voy a referir a varios de esos versículos durante el transcurso del tema y entonces ustedes cuando se lleven a su hogar la lista de los textos pueden buscar los versículos y estudiar más extensamente lo que vamos a estudiar durante el transcurso del tema de hoy. Cuando nosotros miramos lo que está pasando en el mundo, no cabe duda de que algo terrible está sucediendo. Terremotos, huracanes, inundaciones, pobreza, hambre, insurrecciones sociales, guerras civiles, cada día más en aumento. A veces pensamos que estas dos cosas son causadas meramente por asuntos naturales, cosas que suceden. Pero lo que vamos a estudiar esta noche nos va a demostrar que en realidad lo que está pasando en el mundo es una repercusión o una evidencia de una batalla que se está realizando en el mundo invisible entre dos fuerzas, una fuerza buena y una fuerza mala entre Dios y Satanás. Quiero comenzar en nuestro tema de hoy en el versículo favorito de la Biblia. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Y voy a leer de nuevo este versículo porque es tan importante para lo que vamos a estudiar aquí en nuestro seminario. Adán y Eva acaban de pecar. Y están prácticamente sin esperanza. Pero Dios desciende al huerto y habla con la serpiente, con Satanás, y le pronuncia estas palabras: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo a Satanás, yo voy a mandar una simiente al mundo que va a nacer de una mujer sin intervención de un hombre. Y esta simiente que va a nacer de la mujer te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra tú le vas a causar dolor, le vas a herir el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Cuando Satanás escuchó estas palabras tembló. Él pensó, si yo permito que esa simiente venga al mundo, esa simiente me va a aplastar la cabeza. Así que yo no puedo permitir que él venga al mundo. Quiero que notemos también el versículo 21 de Génesis 3. No solamente encontramos que Dios dice que va a mandar una simiente nacida de mujer para aplastarle la cabeza, a la serpiente, sino que explica cómo es que va a suceder. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado fue la desnudez. Algo necesitaba cubrir la vergüenza de su desnudez. Las hojas de higuera no taparon la desnudez porque igual pensaban que estaban desnudos. Algo necesitaba suceder para que nuevamente pudieran estar cubiertos y pudiesen comparecer ante Dios sin vergüenza y sin temor. Para conseguir las pieles fue necesario que dos animales muriesen. Probablemente corderos, porque en el capítulo 4 habla del hecho de que Abel cuidaba o criaba corderos. Es decir, ese mismo día en que Adán y Eva pecaron, se escogió, se escogió un cordero sin mancha, sin mácula, y Adán mismo sacrificó a ese cordero y con los mantos del cordero se cubrió la vergüenza de su desnudez. Satanás estaba observando y estaba pensando, hmm, pecado, desnudez. ¿Cómo es que Dios va a restaurar al hombre y tapar su desnudez? Hmm, un cordero sin mancha y sin mácula. Un cordero que muere y con las pieles se cubre la vergüenza de la desnudez del hombre. Es decir, es restaurado. Y ya Satanás está comprendiendo de que Dios va a mandar una simiente que va a ser una simiente perfecta como un cordero perfecto, que va a morir en lugar del hombre para cubrir la vergüenza de la desnudez del pecado. Y Satanás dice, yo no voy a permitir que esa simiente venga al mundo. Y desde ese momento en adelante, Satanás se propone a impedir que se cumpla Génesis 3.15. Dice, yo no puedo permitir que esa simiente venga porque si viene me va a aplastar la cabeza. No voy a permitir que esa simiente, nacida de mujer, entre al mundo. Y la historia del Antiguo Testamento es la historia de Satanás obrando para impedir que se cumpla Génesis 3.15. Y Dios obrando y moldeando los eventos para que Génesis 3.15 se pueda cumplir con la simiente prometida. Ahora yo quiero que nosotros miremos el Antiguo Testamento desde esta perspectiva. Muchas personas creen que el Antiguo Testamento está centrado en el pueblo de Israel, pero en realidad el centro del Antiguo Testamento es Cristo Jesús y la batalla de Satanás en contra de la venida del Señor Jesucristo a este planeta Tierra. El primer método que Satanás usó para tratar de impedir que viniera la simiente era matando a la simiente. Noten, por ejemplo, Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 12, donde nos habla de la de la historia de Caín y Abel. Dice, "No como Caín, que era de quién? Que era del maligno y mató a su hermano." Paremos un momento allí. "No como Caín, que era de quién? Del maligno." ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Quién quería haber muerto a Abel? ¿Solamente Caín o el maligno? El maligno, porque dice que Caín era la simiente a través del cual el maligno procuró y en realidad tuvo éxito en matar a Abel. ¿Por qué creen ustedes que Satanás quería matar a Abel? Porque por lo menos en un principio él pensaba una mujer, una simiente buena. Ya yo sé que Caín es una simiente mala porque él tiene el carácter mío, pero ese Abel puede ser un peligro. Tal vez él sea la simiente prometida. Tengo que acabar con esto. E influyó sobre Caín para matar a Abel. Pero el método que usó Satanás en realidad no tuvo éxito. Porque nos dice en Génesis el capítulo 4 y el versículo 25 que cuando Caín mató a Abel, Dios hizo algo muy especial. Note en Génesis el capítulo 4 y el versículo 25. Dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Seth, que significa sustituto. Y luego ella explica por qué le puso ese nombre. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo, en realidad en el hebreo dice otra simiente, en lugar de Abel a quien mató Caín. Dios dice, "Ah, tú me matas a Abel, ahora yo te mando otra simiente más. Tú no vas a frustrar mis planes. Aquí te mando otra simiente, Set." Pronto Satanás se empezó a dar cuenta que ninguna de estas simientes preliminares eran la simiente prometida. Porque Satanás, Satanás se dio cuenta que todas estas simientes, Abel, Noé, Abraham, etcétera, eran pecaminosas. Es decir, Satanás logró vencerlos, no eran perfectos. Y por lo tanto, Satanás dice, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Ah, lo que está haciendo Dios es preparando un linaje de gente justa, santa, de donde finalmente va a introducir la simiente prometida al mundo. Así que yo no tengo que matar todas las simientes, yo lo único que tengo que hacer es acabar con el linaje de donde finalmente vendrá la simiente. Así que ahora el diablo implementa el plan B. El plan A era matar a la simiente. El plan B es corromper el linaje santo de los justos para que, que corrompiendo el linaje sea imposible que de ese linaje venga el Mesías prometido. Y así es que Satanás, antes del diluvio, según Génesis el capítulo 6 y el versículo 1 y 2, que no vamos a leer, pero está en la lista de los textos, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y se tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres. Ahora, si ustedes miran Génesis 4 y 5, van a saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los que pertenecen al linaje de Seth, el linaje de los justos. Eso está en Génesis 5. Las hijas de los hombres son las mujeres que están en el linaje malvado de Caín. Es decir, que los conversos empezaron a casarse con las mujeres inconversas. Es decir, los hijos de Dios, los fieles, empezaron a contraer matrimonio con las mujeres mundanas. Y como resultado empezó a corromperse el linaje santo de donde iba a venir el Mesías. Lo que Satanás no pudo hacer por la persecución, ahora hace tratando de corromper el linaje. Y saben que el plan de Satanás casi tiene éxito. Noten lo que dice Génesis el capítulo 6 y el versículo 5. Génesis el capítulo 6 y el versículo 5 nos habla de la condición del mundo cuando se entremezclaron las dos simientes. Dice allí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y lo aterrador es que, aunque el mundo sin duda tenía millones y millones de habitantes, porque entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años, en un mundo sin escasez de recursos naturales, en un mundo donde casi no había enfermedad, en un mundo a donde los hombres vivían hasta tener casi mil años de edad, no cabe duda, tomando en cuenta todos estos factores, que en el mundo había millones de personas. Pero lo aterrador es que cuando vino el diluvio solamente quedaban ocho personas fieles a Dios. Si Dios no hubiera traído al diluvio, mis queridos amigos y hermanos, se hubiera terminado de corromper el linaje de donde iba a venir la simiente y Dios no hubiera tenido a nadie a través del cual introducir a la simiente prometida al mundo. Generalmente no miramos a